por su esplendor. Cuento yo las estrellas hasta la madrugada y de tanto amada con toda atrasado. Vamos, yo, compadre, póngale nomás. Viento, la voz de mi guitarra.
Con ese acordeón y ese tema tan bonito. Gracias, Inti. Que digan sus comentarios, los chiquillos, cómo se escucha el audio. Eso, díganos cómo se escucha y manden algún comentario, a ver si estamos haciéndolo más o menos bien. Y sí, bueno. Si está muy despacio, muy fuerte la guitarra. Eso, ¿no es cierto? Y bueno, salud sobre salud, todo, padre. Salud. Y para ti, Lucy Riseño, yo sé que por ahí me van a estar escuchando, Lucy. Vale, ¿cómo se escucha? Quiero mandarte un gran saludo a ti. Y esta canción me recuerda mucho cuando tú la interpretas, que te sale mucho mejor que a mí, pero la voy a hacer con mucho cariño. Y dice... Thank you.
tanto lugar que no hemos podido recorrer y no hemos podido visitar, como por ejemplo nuestra querida y mil querida Isla de la Fantasía, a la que les mando un saludo desde acá, desde la virtualidad, Mario, vale. María, Fanny, Yanna, a las mami, gracias por todo lo que han, su generosidad y todo lo que han hecho por nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, y cómo no recordar esa canción que tanto le gustaba a nuestro querido amigo Juan Po, amigo guitarra. Ayúdeme, ayúdeme.
muchas gracias por estarme escuchando. Y seguimos un poco en la guía de la fantasía, recordando también una canción que cantaba el tío Vero. Tío Vero Núñez, y dedicada especialmente para la tía Nana. No sé si se me estará viendo, pero yo creo que lo vas a ver, igual que le dediqué esta canción. Mis anhelos, más conocida como El Mirlo. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo es dice importante la, que capaz que no estemos ni sonando. ¿O sí? Estamos bien. Oye, vamos a seguir entonces nuestro viaje y vamos a irnos a más adelante. ¿Algún comentario ahí de los amigos? De Chauren. A ver, ¿quién dijo? A ver. No veo. No traje los lentes. Torito, estamos llorando aquí. Torito, estamos llorando. ¿Qué dices? ¿Estamos llorando? ¿Ah? Mario Nacida, sí, cantor de grande en la isla de la fantasía. Pero otro, a ver, bueno, saludos para los amigos ahí, para la familia de la isla. Pancha Parisi, genial. Pancha Parisi. Panchitas. Ya vamos con eso, ya vamos. Ya vamos a volver a la piedra, Panchita. Oye, bueno, siguiendo con nuestro viaje, nos vamos a internalizar en Plaza Chauren, por supuesto, y cómo no recordar a Caballito, a todos nuestros amigos, Carlos Fierro, un cariñoso saludo también para Liberty, nuestra casa, digamos, que nos sentimos como en casa.
Gracias, Yasmín Fierro, también por todo tu cariño, como siempre, todos los días. Y vamos con una canción que cantará el gran ruiseñor de los cerros porteños, Jorge Farías. Un vals que aprendiera a través de la sabiduría popular, y quiero cantarlo porque me gusta mucho, y para todos ustedes, el puerto de los ensueños. Muchas gracias. Vamos, Franquito. Hay que relajarse más. El puerto de los ensueños para todos ustedes, con mucho cariño. Pues este concierto no lo no. No.
su belleza es cual leyenda de tiempo milenario. Cuando se impone la noche con su manto, afloran las preciosas esmeraldas. Son tesoros escondidos muy profundos, el cuantioso motivo de sus hazañas. Ahora sí. Primero, es la cueca dedicada para Rosita. Yo sé que la está viendo la Rosita y me la pidió y yo le voy a cantar la Rosita, por Dios, me hace delirar junto con la Rosita. Te preocupes. Y vamos a hacerlo con la introducción que hacemos siempre en el Susano y con mucho respeto, ocupando algunos versos de la cueca con una garra. Se mete cual devoción, más en el alma del rostro cuando tiene corazón. Yo por eso, si me van a hablar de cueca, aunque porro soy lesteado, en la escuela de la vida pretendo salir titulado. Mi cura fue una guitarra y mi almohada el clavijero. Fueron canciones de cuna, mami, mami, bueno, si es. Para acá,
se te dirá. Caramba, tu brazo grillo. Y con Pancha Malisi, por favor, un gran saludo para ellos. ¿Qué estáis haciendo, pelado? Bueno, gran saludo para ellos y muy contento de poder saludarlos a todos. Sé que me están viendo. Dale, los comentarios. Y saludos a mi taller querido, a toda mi gente. Ya vamos a estar juntos de nuevo. Y les vamos a mandar la otra cueca. Ojalá que mande a alguien videos bailando, por favor. Sería lo máximo, un video bailando cueca. Vamos, mire más que el historial, compadre. ¡Ay! ¡Ese! ¡Epa! 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 Trabaja, trabaja.
Vamos al sol menor, compadre. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Esta se la voy a dedicar a José Rogelio, que también debe estar mirando, y a mi amiga Gloria. Así que para ustedes, yo me enamoré de noche. Ahí. Seguramente están hablando algo, ¿no? Saludos de Lili González. Tendría que haber tenido la pantalla más cerca. Ojalá que se haya escuchado bien, chiquillos, porque nosotros estamos acá. No sabemos cómo.
¿Pero se escucha bien? ¿Sí? ¿Dicen que sí? Bueno. Ah, pero la imagen de la... Está ya desfasado, parece. ¿Ya? Somos nosotros. Ah, ya, ya. Ah, no nos vamos ni cagando. ¿Sí dice la gente? Otra. Oye, pero ahí... Otra. Vamos a hacer un intermedio para que la guitarrista vaya a mirar. Oye, puta que rico, man. Por último verlo a través de esta, de este medio. Y no sé, pues díganos si quieren que sigamos y nosotros seguimos. Pues. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público? Nosotros seguimos si ustedes dicen que sí. ¡Recuerden nuestra cuenta! Oye, salud entonces. Vamos a seguir entonces, pero quiero preguntarle al público, ¿seguimos con cueca o seguimos con algo más, otro, un varieté? ¿Qué dice la gente? No sé. Tal vez podemos seguir con un varieté, ¿no? Vamos con una pata más de cueca. Vamos con una patita de cueca para despedirnos esta noche. Espero que les haya gustado. Aquí estamos con Branco, al servicio de nuestro pueblo. Cuídense harto. No se sobreinformen. Mantengan la calma. Y dile a la Almerita.
Así nos vemos. Pero no nos falta nada. No nos falta nada. Y así nos vemos. Puros corazones ya, compadre, mira. Veo puros corazones, sí, así como que está buena, parece la cosa. Tenemos una pantalla con la. ¿Va? ¿La gente qué dice? ¿Que otra? Bueno, pero están. Pero ya. Están depositando, ¿no? Vámonos. Miremos los besos.